vemos imágenes que nos han llegado, estos videos de nuestros televidentes. Ayer, una especie de batalla campal en barrio Latinoamérica. Mostramos las imágenes, señor director. Que terminó con un hombre golpeado. Y a esto se suma la quema de una motocicleta. Un episodio de violencia urbana gravísimo, en el que tuvo que intervenir, por supuesto, la gente de la Departamental Colón de Policía. Y está en línea, ahora sí, el comisario Ezequiel Bornanzini, que nos va a dar algún detalle de lo que ha ocurrido allí, reiteramos, esto en barrio 17 de octubre. Las imágenes son tremendas, ¿eh? Gracias a nuestros televidentes. Comisario Bornanzini, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Hola, Nicolás. Buen día para vos y toda la audiencia. Buen día, buen día. Bueno, comisario, ¿qué fue lo que pasó allí en el barrio? Bueno, nosotros, el personal policial, es solicitado por, como decís vos, había habido una pelea en el lugar. Al llegar al lugar y junto con personal de bomberos, se suscita que había una motocicleta quemada. De acuerdo a las investigaciones que están llevándose a cabo y por las distintas averiguaciones que se realizaron, aparentemente, por eso te digo, aparentemente habría habido una discusión entre una pareja, en donde la pareja, el nombre del masculino, el varón, le había discutido fuertemente con su novia, con su pareja aparentemente, en el cual las personas que estaban ahí, al frente, en la puerta de un bar, que tengo entendido, un kiosco, que tomaron partido y bueno, ahí empezó la gresca defendiendo a la mujer. Claro, y termina, bueno, no, usted no lo está viendo, pero digamos las imágenes que vemos que lo golpean, digamos, varias personas, varios hombres, a este sujeto que a la vez habría golpeado a quien sería, bueno, su pareja, una mujer, digamos. Exactamente, ahí bueno, es que se va del lugar, tengo entendido, y busca refugio en una casa ahí cercana. Claro, y un momento después que le quemen la motocicleta que estaba afuera. Y la moto sería de él en principio, digamos. Exactamente, sí, sí, en principio sí. ¿Qué va? ¿Por este episodio, comisario, hay algún tipo de detenido? No, hay varias personas identificadas, pero todavía no hay ningún detenido. Bien, bien, bien. En el momento, digo, algunos vecinos nos planteaban que esto podía ser, digamos, consecuencia de un evento deportivo que había cerca, que ahí es como que arrancó todo. ¿Ustedes no tienen esa información? No, no, nosotros no tenemos esa información, no contamos con esa información. Bien. Y es lo que te estaba diciendo anteriormente. Había sido, todo habría ocurrido por una discusión entre pareja, entre claro. Una pareja. Claro, no tendría que ver con otro episodio. No, no tiene nada que ver con el partido de fútbol que hay enfrente, que son las canchas. Ahora, uno ve la violencia por allí de los golpes que ha recibido este hombre. ¿Se sabe cómo está de salud? La verdad que te mentiría si te diría como si supiéramos algo del estado de salud. No ha sido trasladado a un nosocomio, él, por personal policial. Así que, bueno, descarto esa parte, no te lo podría informar en ese momento. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno. Vamos a estar indagando, investigando qué ha sido lo que ha ocurrido. Bueno, comisario, muchísimas gracias por el contacto, ¿sí? No, Nicolás, por favor, a vos y a todo todavía. Gracias, muchas gracias. Bueno, comisario Bornanzini, contando sobre este episodio. Vemos estas imágenes que son impactantes que nos enviaron nuestros televidentes muy temprano, imágenes de Canal Cop. Gracias, y vamos a indagar qué ha sucedido, qué pasó con este hombre que ha sido golpeado, cómo estará su estado de salud, ¿no? Porque bueno, se dicen muchas cosas, nosotros fuimos y es la información oficial la que está brindando el comisario Bornanzini. Fíjense, aquí nos envían fotos también de cómo quedó la motocicleta, no sé si lo podemos ver, señor director, pero aquí está la imagen de cómo quedó esta moto, que es una Sanela 150, que fue prendida a fuego. El propietario tiene 33 años, pero bueno, no hay detalles, según lo que dice el parte policial, de quiénes habrían sido los autores o los presuntos autores de este episodio allí en el barrio. Así que bueno, no hay detenidos tampoco, una situación que ha ocurrido este fin de semana.